Buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida a esta transmisión del Canal Olímpico Nicaragüense. Estamos desde el Instituto Nicaragüense de Deportes para llevarle las acciones de lo que corresponde a esta Liga de Primera División de Voleibol Masculino. Nosotros muy contentos, saludamos a todos y gracias por estar ya conectados o se están conectando a través del Canal Olímpico Nicaragüense. Atentos entonces a la actividad que tendremos el día de hoy, ya lo decía, la Liga de Voleibol Masculino, una liga bastante esperada por muchos, ya los chicos le dieron la oportunidad a las damas y ahora corresponde a ellos ser los protagonistas de estos partidos inaugurales que arrancamos hoy viernes 30 de julio. Me encuentro muy bien acompañada por acá Mónica Calero y Braulio Duarte, su servidora Francela Álvarez, quienes vamos a estar a cargo de dicha transmisión. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Francela. Buenas tardes, Braulio. Qué alegría volver a estar acá nuevamente llevándoles la acción del voleibol. Por ahí en sus pantallas pueden ver lo que es la alineación oficial de Chontales. En el número uno dice que va a estar Johnny Celedón. En el número dos, Denis García. Número tres, Luis Amador. Número cuatro, Gabriel Barrantes. Con el número cinco, Elías Arauz. Con el número seis, Brian Orozco. Número ocho, Álvaro Solís. Número nueve, Mauricio Picado. Número 10, Juan González. Número 12, Wilson Centeno. Número 13, Emilio. Y el número 15, Eric Altamirano. Esta es la alineación del conjunto Real Estelí, que ahí en su pantalla ustedes lo pueden ver, que están vistiendo camisa, pues, indumentaria totalmente roja, que es lo que caracteriza, pues, a este conjunto norteño, este Tren del Norte. Por ahí vamos a ver lo que viene siendo la alineación del conjunto de Chontales con el número uno. Bueno, nos va a dar la alineación del conjunto de Chontales el compañero Braulio. Buenas tardes, amigos televidentes. Es un placer estar nuevamente acá con ustedes en esta jornada inaugural de la Liga de Primera División de Voleibol Masculino. La alineación del equipo de Chontales está conformada por Ernesto Ayestas, que es el capitán del dorsal número uno, Gabriel Gallo, Víctor Bermúdez, Oscar Ballesteros, Wilber y Christopher Lazo, Afner Briseño, Víctor Fonseca, Anthony Castilla, Juan Barrea, Daryl González y Álvaro Flores. Como su entrenador va a ir el profesor Jairo Flores. Ahí veíamos en pantalla un error técnico. Ahí las alineaciones estaban invertidas, pero aquí ya les brindamos la alineación de cada uno de los equipos, la correcta alineación de cada uno de los equipos, a la espera de que arranque este encuentro, Frank. Así es, ya hicimos la corrección, ya los muchachos en sus pantallas ya están calentando, el calentamiento oficial de esta liga bastante esperada. Muchachos, me llena de mucha satisfacción poder estar compartiendo con ustedes. Fueron meses intensos desde enero, que iniciamos con la Liga de Voleibol Femenino y terminamos en marzo, luego le dimos cobertura al Voleibol Playa y hoy estamos de regreso. Prácticamente el Instituto Nicaragüense de Deporte viene siendo como nuestra segunda casa. También vamos a estar pendientes y vamos a darle cobertura a los partidos que se van a estar realizando afuera, acá de la capital Managua. Vamos a estar en Rivas el domingo. Rivas va a enfrentar a Carazo. Vamos a ver cómo le va a estos dos conjuntos. Rivas, en este caso, que va a ser el equipo que recibe la visita de Carazo, y vamos a ver cómo responde Carazo también. El día de hoy entonces tenemos a su lado derecho con la indumentaria completamente roja, con blanco, a los chicos del Tren del Norte, el Real Estelí, que Real Estelí, hablando en la Liga de Voleibol Femenino, tuvo gran actuación llegando hasta las últimas instancias, colocándose con el segundo lugar. Vamos a ver entonces cómo los chicos van a sacar toda la casta que caracteriza a este conjunto. Y por el otro lado tenemos a los Toros de Chontales con la indumentaria azul, una indumentaria bastante bonita, bastante llamativa, y vemos en sus pantallas también al entrenador de Real Estelí, Néstor Ramos. Así que vamos a decir, bueno, el entrenador de Toros de Chontales, Jairo Flores, y el de Real Estelí es Néstor Ramos. Bastante expectativa el día de hoy, es una liga que se estaba esperando por muchos, ya se les dio, oye, ya los partidos inaugurales. Vamos a tener partidos también el día domingo, volvemos a repetir, tenemos hoy y el día domingo, mañana van a haber partidos, pero del Selectivo Nacional Sub-21, así que no hay ustedes pendientes y siempre agradeciéndoles por estar conectados. Ya dando las últimas indicaciones, van a dar la foto oficial del equipo
del Real Estelí. Vamos a ver entonces qué depara para este encuentro. Este encuentro que promete bastante, porque en el selectivo pasado que hubo, que fue una larga jornada, por cierto, Estelí se enfrentó también con toda la casta que caracteriza a este equipo, y también Chontales, que logró el segundo lugar, que fue vencido por el equipo de la capital, pero un segundo lugar bastante batallado, que era por el primero, pero ellos quedaron de segundo, Mónica. Así es, Francela. Bueno, ya lo mencionaba Francela, ambos equipos tienen mucho que dar. Muchos de los jugadores que están hoy acá participaron en el selectivo nacional, que ahí estaba lo mejor de lo mejor. Por ahí, al otro extremo de la cancha, sería la cancha número 2, se está llevando a cabo el juego de Matagalpa contra el Frente Sur de Rivas. Hasta el momento, Braulio, las acciones las va ganando el conjunto de Rivas. Un partido bastante emocionante. Por ahí vemos que el conjunto de Rivas se trajo parte de su barra para que los apoyaran en este momento importante, el inicio de esta gran liga que promete bastante. Vamos a ver si, igual creo que va a durar lo mismo que duró lo de la liga femenina, que estuvo bastante interesante, pero vamos a ver qué sorpresa nos prepara esta. Por ahí en su pantalla pueden ver al entrenador del conjunto de Chontales, Jairo Flores, dando los últimos detalles, Braulio. Así es, ahí vemos al equipo de Chontales en pantalla, el equipo de Chontales que, como decían mis compañeras Fran y Mónica, en el selectivo que se jugó hace un par de meses, el equipo de Chontales quedó de segundo lugar. Sin embargo, estuvo a nada de llevarse el primer puesto ahí, bastante peleado con el equipo del Managua. Y bueno, ahí podemos ver en sus pantallas del otro lado de la cancha, se está disputando el juego entre el Frente Sur Rivas y los indígenas de Matagalpa. Rivas, que se está imponiendo hasta el momento 23-13, ya está nada más dos puntos de llevarse ese primer set. Rivas, que ya se está imponiendo desde el arranque de esta liga de primera división, y así como decía mis compañeras, hemos estado aquí dándole cobertura a todo lo que han sido los eventos que ha organizado la Federación Nicaragüense de Voleibol para promover este lindo deporte, que ha hecho un buen trabajo la federación en estos últimos años, con grandes torneos, con grandes participaciones de atletas, como lo vimos al principio de año con la liga de primera femenina, la liga de voleibol de primera división femenina, y ahora que le toca a los varones entrar en calor con esta competencia. Ahí vemos que, bueno, el entrenador del Estelí sigue siendo el mismo, Ramos que entrenó, Néstor Ramos, que entrenó al equipo del Estelí en femenino en la liga pasada, que se disputó ahorita de enero a marzo, el equipo del Estelí que quedó en segundo lugar en este campeonato en femenino. Vamos a ver hasta dónde le alcanza el equipo masculino en este torneo. Ya vamos a dar por iniciar. Al encuentro entre Chontales y Estelí. Nada más están dando las últimas indicaciones los árbitros, revisando las alineaciones para ya dar por iniciado este encuentro. Un encuentro bastante esperado, recordándoles que también luego de estos dos encuentros entre Frente Sur Rivas y Matagalpa y Chontales contra el Estelí, se van a estar llevando a cabo los otros dos partidos entre el equipo de Panteras de Managua, Brumas de Jinotega y Carazo contra los Leones de Managua. Ya vamos por iniciado el encuentro. Ahí vemos un gran bloqueo por parte del equipo de Chontales. Ahí vemos a Gallo dando un excelente pase. Ahí viene a rescata el equipo del Estelí. Un buen remate por parte de Ayestas para otorgarle el primer punto al equipo de Chontales. Así es, ya cae el primer punto para el equipo de Chontales. Ernesto Ayesta, quien es el capitán, que de la diagonal ya hizo el disparo correspondiente para darle el primer punto al equipo. Ahí vemos el balón en juego, un gran bloqueo por parte del equipo de Chontales. Ahí nuevamente Solís con el pase y el bloqueo del equipo de la zona céntrica del país. No le alcanza para llevarse el punto y ya tenemos el marcador parejo 1-1. Ahí vemos en el saque a Dani García, el jugador con el dorsal número 2. Ahí vemos que realiza
el saque y vemos a Gallo dando su pase, un gran remate por parte de Ayestas nuevamente, nada que hacer para el equipo del Estelí, rompe la defensa, rompe la barrera, rompe el bloqueo y ya tenemos al equipo de Chontales nuevamente en ventaja. Otra vez Braulio Ayesca repitiendo ese disparo, hubo roce y va a ser el punto para el equipo de Chontales. 2-1 ya en estos primeros puntos, en estos primeros minutos, segundos de este flemático encuentro. Ahí vemos un gran remate por parte de Denis García. Nada que hacer para el líbero, para Briseño. Briseño que jugó el papel de entrenador en el torneo de la Liga de Primera División Femenino. Entrenaba al equipo de Chontales también. Ahora está en su papel de jugador en este torneo masculino. Ahí vemos el saque por parte de Emilio Andrews. Ahí vemos la recepción buena por parte de Chontales y vemos a Solita dando pase. Gran remate por parte de Celedón. Y nuevamente Briseño mandando el balón fuera. Ya tenemos tablas en el marcador nuevamente, Frank. Así es, ya Johnny Celedón disparó ahí. E hizo el disparo bastante con potencia que no pudo controlar el equipo de Chontales. Ya 3 puntos entonces para el equipo de Estelí y ya las acciones ya están en juego, Braulio. Así es, ahí veíamos invasión por parte del equipo de Chontales y punto para el equipo del Estelí, 4-3. Ya se pone en ventaja el equipo del Norte. Nuevamente viene a realizar el saque Andrews, Emilio Andrews. Ahí vemos al número 13 del equipo del Tren del Norte. Pone el balón en juego. Ahí mala recepción por parte del equipo de Chontales. Nuevamente Asner Briseño. Asner que por lo visto ha tenido un mal arranque del encuentro hasta el momento. Ha tenido ese error ahorita la recepción de ese balón. Y los otros dos que ha tratado de contener esos remates. Sin embargo no ha podido recibirlos muy bien. Ahí vemos el balón nuevamente en juego. Gran bloqueo por parte del equipo del Estelí. Y asuma otro punto el equipo del Tren del Norte, Frank. Así es, Braulio. Elías Arauz ahí en conjunto con su compañero hizo la muralla e impidió que ese balón fuera a la zona, a la propia zona del Estelí. Ya 6 puntos este equipo. Veremos cómo Chontales resuelve. Chontales estaba iniciando ganando, pero por problemas también de balones afuera y tal vez por no la resolución, como lo estamos viendo ahorita. No ha podido concretar esos puntos que necesita Chontales. Vamos a ver, Chontales tiene potencial, ya lo hemos visto, pero Estelí también ha estado dando esos puntos que el equipo necesita y ha obligado al equipo de Chontales a pedir el tiempo fuera. Así que un partido bastante interesante. Todavía no está escrito nada, pero llevamos en el marcador 7-2 a favor del equipo de Real Estelí. Veremos entonces, Mónica, cómo Chontales reaccione ya en este tiempo muerto pedido por su entrenador Jairo Flores. Así es, vimos que al inicio de este gran duelo, este gran partido, Chontales toma la ventaja. Sin embargo, estamos hablando de que Chontales se enfrenta a otro grande, a otro favorito de esta liga y toma la ventaja y toma pues la rienda del marcador y vemos pues el resultado de 7-3, dejándolo pues por varios puntos de diferencia. Vimos que el primer tiempo muerto fue pedido por el conjunto de Chontales. Ahora sí, nuevamente ya se reanudan las acciones, ambos equipos entran al centro de la cancha, el balón está a mano del Real Estelí, el jugador número 13, Emilio Andrews, está con el balón listo para hacer su servicio. Ahí vemos a Andrew realizando el saque, una buena recepción por parte del equipo de Chontales y doble contacto, doble golpe, le canta el árbitro del equipo de Chontales. El Real Estelí suma otro punto, 8-2, ya se pone a 6 puntos de diferencia el equipo del Tren del Norte. Una cómoda ventaja para los vestidos de rojo el día de hoy. Vuelve otra vez Andrew a realizar el saque, Emilio Andrew. Buena recepción esta vez por parte del equipo de Chontales, Abner Briseño. Buen remate, bien ahí rescatando el balón Abner. Ahí vemos el remate de número 10, Anthony Castilla de Chontales, manda a Andrew el balón a terreno chontaleño. Y ahí vemos con ese remate de Víctor Fonseca que pega en el bloqueo del equipo del Estelí ya para sumar su tercer punto, Frank. Así es, ya el equipo de Chontales tiene que también ajustar esos tal vez errores que vienen siendo de gran peso ya en estos primeros puntos en este arranque de este partido.
Y vamos a ver entonces cómo responden del equipo de Estelí, que ya lleva 8 puntos a su favor, Braulio. Así es, ahí vemos el balón en juego. Ahí un mal remate por parte de Gallo, Gabriel Gallo. Le permite el noveno punto al equipo de Chantales. Ahí veíamos que en la jugada anterior había salido el líbero Abner Piseño para darle continuidad al juego. Y ahí vemos ahí nuevamente que el profesor Flores vuelve a meter a Briseño. Ya vemos el balón en juego en terreno de Chontales, ahí Solís tratando de ahogar ese balón. Gran remate por parte de Anthony. El balón sigue en juego. Un remate potente pero para afuera por parte de Juan Barea. Le otorga el décimo punto al equipo del Estelí. Otro balón fuera, Braulio, que le pesa bastante, como ya lo decía, al equipo de Chontales, alargando muy pero muy adentro ese balón, dándole el punto número 10 al Real Estelí, que lo ha sabido aprovechar de gran manera. Pero va a ser punto para el equipo de Chontales, su cuarto punto ya en este arranque de este partido. Ahí veíamos ese remate por parte de Víctor Fonseca, que pegaba en el bloqueo del Estelí, propiamente en Solís, Álvaro Solís, el capitán del Tren del Norte. Ahí vemos el balón en juego nuevamente en terreno de Chontales. Y falta por parte del equipo de Chontales. Le otorgan el punto número 11 al Tren del Norte. Ya vuelve a ampliar la ventaja el Tren del Norte 4-11. Una diferencia de 7 puntos. Comenzó perdiendo el Tren del Norte y ahora lleva una cómoda ventaja de 7 puntos. Ya vemos el balón en juego en terreno de Chontales. Y nuevamente otra falta por parte del equipo de Chontales, doble golpe, y ya suma su 12º punto el Real Estelí. Así es, el Real Estelí, que también ha sabido aprovechar esas fallas que ha tenido el equipo de Chontales. Chontales también, de que ha proporcionado grandes jugadas, pero ese tipo de balones fuera, tal vez el doble toque, ha sido en desfavor para el equipo de Chontales, lo que se le ha adjudicado el punto número 13 ahora para el equipo del Real Estelí. Tiene que salir de la zona de confort Chontales si quiere poder aproximarse al equipo del Tren del Norte, en este caso 4 puntos, ya que son 4 puntos que pesan, a diferencia del equipo de Real Estelí, que tiene 13 a su favor. Así es, como decía Fran, el Tren ha sabido aprovechar su oportunidad, y veíamos ese bloqueo por parte de Brian Orozco y Denny García para sumar el punto número 14, ya 10 puntos de diferencia. Como decía Fran, el Tren del Norte ha sabido aprovechar sus oportunidades, los espacios. Desde que se enchufó en el partido, no ha soltado las riendas del encuentro. Ya vemos ahí cómodamente que el equipo del Tren del Norte está ganando por una diferencia de 10 puntos. El equipo de Chontales todavía no reacciona. Vemos ahí que, bueno, por lo menos en la última jugada ahí con Anthony Castilla, intentaba rescatar ese balón que el equipo del Tren del Norte lo mandó de manera en forma de ahogo, tratando de despistar con el bloqueo que hacía el equipo de Chontales, y ahí le salía perfectamente bien la jugada para sumar el punto número 13 o 12. Ahí vemos que ya termina el tiempo fuera por parte del equipo de Chontales. Ya el profesor Flores ya sumó sus 12 tiempos fuera del encuentro. Ya solamente le queda el tiempo fuera para el profesor Néstor Ramos. Ya vemos ahí el balón en juego nuevamente por parte de Celedón. Ahí vemos ese remate de Fonseca. Bien ahí la recepción de Castilla. Gallo con el pase. Un remate potente de Fonseca que pega en el bloqueo del equipo de del Estelí. Ya para sumar el quinto punto al equipo de Chontales. Ese también bloqueo que en desfavor el Real Estelí lo sabe aprovechar el equipo de Chontales para poder sumar su punto, ese punto que necesita el equipo de Chontales con toda urgencia, ya que el Real Estelí ya lleva puntos bastante con ventaja, imagínense, 15 sobre 5, pero se tiene esperanza también, porque aparte aquí estamos viendo en los comentarios a las personas que están apoyando a Chontales, porque no, acá también se vino la barra de este equipo chontaleño y el equipo del Real Estelí, así que esto va a ser un duelo bastante un poco complicado. Veremos cómo responde el equipo de Chontales, mientras hemos visto jugadas que han iniciado con bastante fuerza por parte de los dos, que sí han visto bastantes errores, que son errores que siempre van a estar predominando en este tipo de partido, pero vamos a ver cómo se desarrolla ya
este encuentro. El día de hoy estamos ya en este primer set. Ahí vemos el ingreso de uno de los hermanos Lazo, Wilder Lazo. Ya el balón en juego en terreno de Chontales. Ahí Solís atento con el balón. El líbero número 3, Luis Amador, mandando ese, manteniendo ese balón vivo. El balón en el terreno de Chontales no logra rescatar la pelota. Ahí estás. Y ya suma el punto número 16 el equipo del Real Estelí. Una diferencia de 10 puntos mantiene todavía el equipo del Tren del Norte. Si el equipo de Chontales no se activa, no se conecta, no se enchufa al partido, parece que vamos a tener un claro ganador del encuentro. Ahí vemos bien ahí ese remate en forma de ahogo por parte del capitán. Ahí estás, para sumar su séptimo punto. Vamos ya en el arranque de este primer set, todavía creo que no está nada escrito. Vamos a ver, pues vamos a repetir este encuentro 16-7. Vamos a ver cómo responde el equipo de Chontales, que no le ha sido nada a favor este primer set. Yo creo que los muchachos, bueno, estamos en el arranque de este partido inaugural, ya se están conociendo un poco ya en lo que respecta a la cancha con este equipo del Real Estelí, que impactó potente ahí, encontró el espacio, no pudo llegar a la recepción del balón. Hafner Briseño, el número 8, el líbero de Chontales, así que se le adjudica otro punto más para el equipo de Real Estelí. Braulio comentaba que estamos ya en el arranque, tal vez los muchachos están un poco ya conociéndose en tanto a lo que es respecto a esta liga. Veremos cómo actúan ya en el segundo set, si responden o veremos si empatan esta situación, Braulio. Así es, ahí vemos, veíamos en pantalla el remate, el majestuoso remate de Emilio Andrew, ahí para sumar el punto número 17. Y el árbitro asistente pita falta por parte del Estelí, ya para sumar el octavo punto del equipo de Chontales. Como decía Fran, estamos en el inicio del encuentro, no podemos dar nada por acabado. Sin embargo, el equipo del Estelí ha tenido el dominio del encuentro desde que comenzó el juego. Y si el equipo de Chontales no logra enchufarse, parece que no va a lograr alcanzar el juego vistoso que nos mostró en el selectivo disputado hace 2 meses. Ahí vemos a Emilio Andrew con el saque. El balón que sale por fuera de la cancha. Ya tenemos el noveno punto para el equipo de Chontales. Ya se prepara el número 6, Wilder Lazo, para realizar el servicio. Balón en juego en terreno del Estelí. Ahí Solís con ese pase. Remate potente por parte del número 1, Johnny Celedón, que a mi parecer ese balón caía fuera del terreno de juego. Sin embargo, el árbitro le adjudica el punto número 18 al equipo del Tren del Norte. Corregido ahí. El punto adjudicado para el equipo de Chontales, 10-18. Nuevamente Lazo realizando el servicio. Ahí Solís con el pase al número 2, Denis García, con ese remate que nada puede hacer el equipo de Chontales para recepcionar bien ese balón. Así es, Braulio, pero fue bastante rápida y en altura, ha habido muchas peleas en las alturas, pero también ha habido ciertos balones fuera que se le han sido a favor de los dos equipos. Ya Chontales con 10 puntos y Real Estelí con 19, 9 puntos de diferencia. Tenemos otro punto más para el equipo de Chontales, quien era el número 12, Daryl González, quien le daba el punto anhelado a su equipo. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este encuentro. Vamos a ver si Chontales pueda llegar a acercarse o Estelí se aleja de este equipo con la ventaja que tiene a su favor. Ahí veíamos el servicio de Anthony Castilla, que se iba por fuera del terreno de juego. Ya suma el punto número 20 del equipo del Tren del Norte. Ya se prepara Johnny Celedón para realizar el saque por parte de los vestidos de rojo el día de hoy. Buen remate, sin embargo, por afuera del terreno de juego. Ya Chontales suma el punto número 12, ya cortando distancia del equipo chontaleño. Ya se prepara Fonseca, el número 9, para realizar el servicio. Un buen servicio, mejor la recepción del equipo de El Estelí. Ahí con ese remate potente por parte de García, que no logra recepcionar bien Briseño. Hafner, que no ha tenido un arranque del partido cómodo, no ha podido
sumar ni no ha podido sumar un punto, no ha podido recepcionar bien esos balones que le han mandado. Ya el equipo del Estelí ha sabido aprovechar bien ese tiempo despistado que ha tenido Briseño en estos momentos. Ya vemos que suma el punto número 22 el equipo del Tren del Norte. Ya se prepara nuevamente Brian Orozco, número 6, para realizar el servicio. Orozco ahí con la ejecución del saque. Vemos el balón en terreno de Chontales. Ahí un buen remate por parte de Fonseca. Le otorga el punto número 3 al equipo chontaleño. Ahí mirábamos entonces a Víctor Fonseca, Víctor Manuel Fonseca, que le encontró el espacio al equipo de Estelí, dándole el punto número 13 para el equipo chontaleño. Y en las acciones de este encuentro vamos a ver si Chontales suma, pero se le hace un poco difícil al equipo de Chontales, ya que Estelí ha encontrado el ritmo, le ha sabido encontrar los espacios al equipo de Chontales, y Estelí se ve bastante cómodo, se ve bastante cómodo en las jugadas que ha realizado. Por su parte, Chontales se ve en grandes aprietos, por así decir, debido a la desventaja que tiene en este marcador. Y ahí lo veíamos, Braulio, con este punto para el equipo de Chontales, 14-23. Así es, ahí veíamos en pantalla la jugada del punto anterior del equipo del Estelí. Una gran jugada por parte del equipo del Tren del Norte entre Solís y Andrew. Ahí veíamos el pase de Solís para Andrew con un remate potente. Andrew que se ha podido caracterizar por esos remates fuertes al suelo directamente para finiquitar ese punto. Ya vemos que estamos nada más a un punto, estamos en el set point de este primer set. Set point para que termine esta primera parte. Ahí vemos el servicio de Denny García, buena recepción por parte de Asner. Y ese remate de Lazo hace que terminen las acciones por parte en este primer set. Ya el equipo de Chontal, el equipo del Estelí, ganó el primer set 25-14. No se supo reponer el equipo de Chontal. Vamos a ver si logra tener una mejor participación en la segunda parte de este encuentro. Ya vamos para el segundo capítulo. Vamos a ver también, yo creo que esto fue un primer set de estudio para ambos, tanto como para Estelí, para Chontales. Chontales reivindicarse porque no puede hacerlo en los errores que ha venido cometiendo, tanto de un poco de falta de comunicación, vi ahí, hubo tropiezos en tanto a la hora de resolver ciertas jugadas, pero sin desacreditar el trabajo que han venido realizando el equipo de Chontales. Vamos a ver el equipo de Estelí, que como ya lo decía, se le ve bastante cómodo en la cancha contra este equipo. Vamos a ver si se lleva este segundo set o por qué no, el equipo de Chontales puede remontar este set para obligarnos a irnos a un tercero. Así que ustedes pendientes, gracias a todos los que están conectados a través de la transmisión del Comité Olímpico Nicaragüense, de su canal Olímpico Nicaragüense. Saludamos a todos los que están apoyando a Chontales, los que están apoyando acá al Real Estelí. Déjenos saber en la cajita de comentarios a quienes le van el día de hoy. Nosotros muy contentos de poderle llevar las acciones. Ya también por el otro costado de la cancha tenemos a Rivas contra Matagalpa, que han estado teniendo un excelente partido mientras nosotros estamos llevando ya este encuentro Real Estelí con Chontales, Mónica. Así es, ya recapitulabas que se sigue desarrollando, están en el segundo set Rivas Matagalpa. Matagalpa está en el marcador con 13 y toma la ventaja de ese juego el conjunto ribense con 21 puntos a 4 de llevarse este segundo set al bolsillo, y estaría únicamente a un juego para ganar por completo. Qué dicha y qué honor, ¿verdad?, va a ser para los equipos el día de hoy iniciar esta liga de primera división de voleibol masculino ganando su primer juego, aunque nada está escrito todavía porque estamos iniciando. Apenas los muchachos algunos se están familiarizando con estas canchas, se están familiarizando con los otros jugadores, o sea, con los jugadores rivales del otro equipo. O sea, están agarrando como la confianza, porque muchas veces, Francela, los nervios tienden a pasarnos una mala jugada. Entonces, digamos que esta no es la excepción. Vos como atleta, creo que cada vez que te toca competir, siempre vas a sentir ese nervio como la primera vez. Entonces considero que igual le pasa a estos muchachos que el día de hoy quieren darlo todo en la cancha, lo están dando todo en la cancha, pero lamentablemente pues de los dos equipos solo uno puede resultar ganador. También recordándote que a las 6 de la tarde vamos a estar con las acciones de las Panteras de Managua con el conjunto de las Brumas de Jinotega. El norte se traslada hacia la capital Managua. Y también el otro fin de semana
o el día domingo. El día domingo se van a seguir llevando a cabo las acciones y se van a jugar en los departamentos. Hoy inicia aquí en Managua, entonces un juego acá. Y lo más justo es que el próximo sea en los departamentos. Ya lo mencionaba Francela al inicio de la transmisión. Comité Olímpico Nicaragüense, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Los Mangos, Rivas, para llevarle las acciones del Frente Sur Rivas con el conjunto de Carazo. Así que estaremos en el gimnasio Humberto Méndez. Para todas las personas que habitan en la bonita ciudad de Los Mangos, pueden estar presentes ese día para apoyar, ¿por qué no?, al equipo de Frente Sur Rivas y también para las personas de Carazo, para que pues se den una vueltecita, ¿verdad, Mónica? Para que sí, vayan a apoyar a los chicos de Carazo que visitan al Frente Sur Rivas. Ya retornamos las acciones de este partido. Ya el segundo set, el primer set lo ganó el equipo del Real Estelí, el Tren del Norte. Vamos a ver cómo responde el equipo de Chontales ante este equipo que se supo desligar de la ventaja que tenía, otorgándose ya lo que es la victoria de este primer set, Mónica. Totalmente el primer set, el conjunto norteño, Real Estelí, logra sacar la ventaja de los errores que estaba cometiendo el conjunto de Chontales. Sin embargo, veo que los muchachos entran con una nueva cara, entran con más motivación, luego de la conversación que tuvieron con su técnico, y claro que Chontales tiene un apoyo bárbaro. Por ahí vemos en nuestras redes sociales, dice Yosmara López, vivían los chontaleños, Cairo Castilla dice, vamos Chontales, y Carlos Vega también apoyando a Chontales a través. Ahora sí, se reanudan las secciones, el balón está a mano del conjunto chontaleño, logran pasar el balón, pero más bueno la recepción del libro del conjunto de Estelí. Ahí vemos ese remate potente por parte de Benny García, y nada puede hacer el equipo de Chontales para lograr mantener vivo ese balón, y ya suma su primer punto el equipo del Tren del Norte. Vemos ya la señal del árbitro para que Solís realice el servicio, un buen servicio, vemos la recepción de Chontales. Ahí ese remate por parte de Barea, pero mejor el bloqueo por parte del equipo de Chontales, que ya suma el punto número 2. Vemos ahí que el equipo del Tren del Norte se vuelve a enchufar en el encuentro. No quiere soltar las riendas de este partido, de este juego. Ya se pone a 2 puntos de ventaja iniciando este segundo set. Ahí vemos el pase por parte de Dari González, un gran remate por parte de Fonseca. Nada que hacer para el equipo de Chontales, ya suma el punto número 1 el equipo de Chontales. 2-1 el encuentro en este segundo set. Ahí vemos que se prepara el mismo González a realizar el servicio. Ahí buena recepción por parte del equipo de El Estelí. Gran remate por parte de Denis García. Potente, fuerte. Ahí para que agarre movido a González. Dari González, que estrella el balón contra Castilla. Y ya el equipo del Tren del Norte suma el tercer punto. Ahí vemos a Denis García a punto de realizar el servicio. El balón en juego en terreno del equipo de Chontales. Buena recepción por parte de Briseño. Gran remate por parte de Barea. Sin embargo, logra mantener vivo el balón Denis García. Ahí Abner no logra recepcionar bien ese balón. Y Daryl no lo logra rescatar. Y ya sumamos el cuarto punto del equipo de hecho de Estelí. Se desliga entonces Real Estelí de Chontales. 4 puntos. 4 puntos que son importantes ya a la altura de este segundo set. Nuevamente vemos en la zona de servicio a Denis García, que va a ser el autor de este saque. Vamos a ver entonces cómo responde Chontales, cómo resuelve esas jugadas que le han sido bastante incómodas, pero en ciertas ocasiones ha podido resolver, pero en otras se le ha sido muy, pero muy difícil. Vamos a ver entonces cómo Real Estelí vamos a ver si este saque va a ser a favor o en desfavor, ya que ha habido balones muy fuera, Braulio. Ahí vemos ya la señal de el árbitro para que realice el servicio Denis García. Ese balón ahí recepcionado por Briseño. Gran remate por parte del capitán de Chontales. Ahí está, para sumar el segundo punto del equipo de Chontales. Ahí veíamos que estrellaba el balón contra la humanidad de el número 5 del equipo de El Estelí, Elías Arauz. Ahí vemos que se prepara Ayesta, el mismo Ayesta, realizando el servicio. A la recepción por parte del equipo de Chontales. Ahí mal el bloqueo del equipo de Chontales. Ahí, bueno, estuvo con el bloqueo, sin embargo no estuvieron atentos al segundo balón ahí que quedaba en juego, y logró hacer el punto número 5 el equipo del Estelí. Ahí vemos que se prepara Emilio Andrew para realizar el servicio.
Emilio, que ha logrado hacer un buen papel en este arranque del encuentro. En el primer, set logró llevarse varios puntos. Sin embargo, en este servicio, en este saque, no logra sumar la jugada y estrella el balón contra la neta. Ahí veíamos el servicio por parte de Chontales y doble golpe por parte del equipo del Estelí. Ya se pone nada más a 2 puntos de diferencia el equipo de Chontales. 1 punto de diferencia, 4-5. Ahí vemos a Varea realizando el saque. Buen remate por parte de Denis García, sin embargo, no logra pegar en ninguno de los jugadores. No lleva roce y ya suma el punto número 5. Ya igualan las acciones el equipo de Chontales. Ahí vemos que se prepara nuevamente Varea para realizar el servicio. Balón en juego en terreno de del Estelí. Ahí Solís con el pase, el gran remate por parte de Johnny, que logra sumar el punto número 6 para el equipo del Estelí. Es la oportunidad de Chontales de no alejarse un poco de Real Estelí. Solo un punto tiene diferencia. Esperemos de que no pueda desligarse debido a que lleva un set perdido por su parte. Estelí tiene que hacer un trabajo doble del más de lo que está haciendo para poder sumar más puntos sobre el equipo de Chontales. Ya 2 puntos entonces, 2 puntos que pesan, 2 puntos que son bastante difícil para el equipo que viste de indumentaria azul el día de hoy. Los toros de Chontales haciendo presencia sobre el Real Estelí el día de hoy. Ahí vemos el balón en juego en terreno del Estelí. Solí con ese pase a Denis García. Denis con ese remate potente, sin embargo no logra pegar en ninguno de los jugadores de Chontales. No lleva roce y ya suma el 6º punto el equipo de Chontales. Nada más a 1 punto de igualar las acciones. Ahí vemos a Anthony Castilla realizando el servicio. Buena recepción por parte del equipo de Chontales. Remate potente por parte de Johnny Celedón. Sin embargo, se va por afuera del terreno de juego y ya suma el 7º punto el equipo de Chontales. Ya igualan las acciones. Marcador igualado. Hay buena recepción por parte del equipo del Estelí. Gran remate por parte de Celedón. Sin embargo, González no logra recepcionar bien ese balón. Y ya nuevamente el equipo del Estelí se pone en ventaja 8-7. Celedón, ahí vemos en pantalla, muy preciso ese disparo que no pudo resolver el equipo de Chontales, por eso no se le hizo difícil poder recepcionar bien ese balón. Y punto para el equipo de Real Estelí, 1 punto que tiene a favor. Vamos a ver cómo responde el equipo chontaleño. Ahí vemos el balón en terreno hecho del equipo del Estelí. Solís con el pase a García, buen bloqueo por parte del equipo de Chontales. Y ahí con ese remate del Estelí que logra sumar el punto número 8. El equipo de Chontales nuevamente iguala el marcador otra vez. Y vemos que este segundo set está un poco más parejo. Ya el equipo de Chontales logra mostrar una cara distinta a la que mostraron en el primer set. En el primer set estuvieron muy desconcertados. No estaban dando lo que el juego les estaba exigiendo en ese momento. Sin embargo, ya vemos que ahora está un poco más parejo el encuentro. Ahí con ese fallo por parte del equipo de Chontal a la hora del servicio, del saque. Ahí veíamos a Brian Orozco, el número 6 del Estelí, realizando el servicio. Un buen remate por parte de Ayesta. Permite que el equipo de Chontal nuevamente ponga tablas en el marcador. 9-9, más ajustado que nunca este partido, este segundo set. La labor que están realizando los dos conjuntos, en este caso del que se está despertando el equipo de Chontales luego de ciertos fallos que propusieron o que se vieron obligados en el primer set, es decir, en situaciones bastante incómodas que no pudieron resolver. El equipo de Chontales ya lleva 1 punto de diferencia, 1 punto que es bastante importante para ellos. Entonces vamos a ver si Real Estelí no tiene que confiarse en su caso, porque el equipo de Chontales, yo creo que ese descanso le hizo bastante factible todo lo que le dijo su entrenador Jairo Flores, quien le dio las indicaciones correspondientes al equipo de Chontales para que puedan reivindicarse de este segundo central. Ya ahí suman el punto número 10 el equipo del Estelí. Nada más le duró una jugada la ventaja del equipo de Chontales, que se ponía ya por primera vez en ventaja en lo que va del encuentro desde que comenzó el juego. Juego bastante disputado hasta el momento por ambos equipos. Ahí vemos ese remate potente por parte.
parte de García, buena recepción por parte del equipo de Chontales. García nuevamente con un remate, Castilla recibiendo, Briceño dando el pase. Ahí está, ahí con ese remate potente. Y la invasión por parte del equipo del Estelí le permite sumar el 11º punto al equipo de Chontales. Errores que son bastante factibles en esta altura de este segundo set. Errores que también que se pueden llegar a ganar. Nosotros hemos sido testigos de que por un error, ya sea mínimo, el equipo, ciertos equipos han ganado ciertos partidos. Y el día de hoy Real Estelí y Chontales es la contienda, es la duela que usted está observando. Con gran actuación estos dos conjuntos. Y ya Real Estelí empata entonces esta situación. Remates con bastante fuerza, con mucho poder han colocado estos dos equipos. Se le aplaude también el gran trabajo que han venido realizando. Estos muchachos han venido entrenando desde meses atrás para esta importante liga. Y de por sí es el trofeo es bastante atractivo. El de las chicas también estuvo el trofeo bastante bonito, ¿por qué no? Y también el de los muchachos va a estar también bastante impresionante. Así que estos chicos van a dar en todos estos meses el todo por el todo para llegar a las instancias, a la final, y vamos a ver. Yo creo que, bueno, estamos en el arranque y en el desarrollo de estos partidos se va a conocer quién es el equipo que va a estar punteando o quiénes van a ser los cuatro equipos que van a estar en lo más alto de la tabla, Braulio. Así es, ya desde el día ahí nuevamente se pone en ventaja. Pero ya el equipo de Chontales nuevamente igual el marcador con ese error en el saque por parte del equipo del Tren del Norte. Ya otra vez tenemos tablas en el marcador 12-12, un partido que en este segundo set ha estado bastante parejo para ambos equipos. Ahí vemos a Yesta realizando el servicio, buena recepción por parte del equipo del Estelí, ahí manteniendo vivo el balón Johnny, ahí ese remate de Emi García que no lograba pasar el bloqueo del equipo de Chontales. Y a Chontales suma el punto número 13. Ahí está nuevamente, ahí con el servicio, recepcionando ahí el balón, el líbero del equipo del Tren del Norte. Ahí bien atento el equipo de Chontales para recibir ese balón. El equipo de Estelí mantiene vivo ese balón. Ahí viene bien atento el equipo de Chontales, ahí con un bonito rally como están apreciando el equipo. Ambos fuera. Gran jugada la que hemos visto, un gran rally en este momento. Ahí bien disputado ese balón, ese punto. El equipo de Chontales logra imponerse con un gran remate por parte de Anthony Castilla, que se estrella en la barrera del equipo de el Estelí. Y ahí está nuevamente con el saque y una mala recepción por parte de Luis Amador. Le otorga el punto número 15 al equipo de Chontales. Enchufadísimo el equipo de Chontales, ya suma el punto número 15 a 3 puntos de diferencia. Ya parece que el equipo de los Toros logra meterse en el encuentro ya con el primer set perdido, pero ya ganando temporalmente este segundo capítulo del encuentro. Encendió motores los Toros de Chontales ya en este juego, en este partido. Exquisitas jugadas, increíble que estamos observando el gran rally que nos mostró la fanaticada también apoyando al equipo de Chontales, 15 sobre 13 sobre el Real Estelí. El Real Estelí que venía con superior, con ventaja en puntos, pero veremos que Chontales está despertando y corrigiendo los errores que se le han venido presentando en el primer set. Vamos a ver si pueden empatar este partido, vamos a ver, por eso nosotros estamos llevando este partido a través del canal Olímpico Nicaragüense y ustedes agradeciéndole de que están conectados a través de la página de Facebook, Braulio. Así es, ahí vemos el balón en juego en terreno del Estelí, ese remate de Johnny Salón que se iba por un costado del terreno de juego, que permite que el equipo de Chontales sume el punto número 17 y a Néstor Ramos pide un tiempo fuera para calmar un poco ese enchufe, esa energía del equipo de Chontales que está incendiando este encuentro hasta el momento. 4 puntos de diferencia el equipo del Estelí. Ahí lo habíamos un poco apagado en estos últimos puntos disputados. Y ahí el profesor Ramos lograba identificar eso y por eso pidió ese tiempo extra. Ahí vemos que las indicaciones de ambos entrenadores, aprovechando este espacio para saludar a nuestros queridos amigos y colegas Darwin y Fernanda, los directores generales de
voleibol pinolero que recientemente contrayeron nupcias. Ya directores lograron consagrar su amor en matrimonio, y ahí vemos y los felicitamos a ambos, a Alwin y Fernanda. Les deseamos todo el éxito del mundo en esa nueva etapa. Y ya vemos que se reanudan las acciones en el encuentro, ahí manteniendo vivo el balón el equipo de Chontales. Ahí ese remate potente por parte de Víctor. El Estelí mantiene vivo el balón. Ahí bien, buena recepción por parte de Ayesta. Ahí Castilla con ese remate. Bien ahí el líbero del Estelí. Buen remate por parte de Yoni. Mejor el bloqueo del equipo de Chontales, que para la fortuna de los toros logra caer el balón dentro del terreno de juego y suman el punto número 18. Gran muralla perimetral ahí implementaba el equipo de los toros de Chontales. Ya esta es la característica de estos muchachos, que contienen bastante velocidad, bastante rapidez en ciertas jugadas, y también la defensa suele ser muy buena. Así que yo creo que ya nos hacía falta ver la actuación de que ya estamos acostumbrados, que ya estamos acostumbrados a la fanática de Chontales a verlo acá en el terreno de juego. 18 a 14 sobre el Real Estelí. Entramos ya a zona peligrosa, zona de los 20 puntos. Vamos a ver quién da el primer golpe, si Chontales pueda ganar este segundo set con la gran actuación que está teniendo. Yo creo que sí puede lograrlo, o Estelí puede arrebatarle de las manos estos puntos que con gran sacrificio el equipo de Chontales ha podido llevar. Braulio, ya enchufadísimo el equipo de Chontales hasta el momento. Vemos ahí ese remate de Víctor. Buena recepción por parte del equipo del Estelí. Ahí con ese remate por parte de Lazo, que permite sumar el punto número 19. Ahí no logran recepcionar bien ese balón el equipo del Estelí. Ya nuevamente se pone en ventaja, 4 puntos de diferencia el equipo de los toros de Chontales. Ahí Castilla realizando el servicio. Un buen remate por parte de Johnny Celedón. Sin embargo, ahí vemos invasión por parte del equipo de Chontales. Y ya suma el punto número 16 el equipo del Tren del Norte. El mismo Johnny Celedón se prepara para realizar el servicio. Ahí lo vemos en pantalla. Ya pone en juego el balón en terreno de Chontales. Ahí Asmer mandando su pase para Víctor. Víctor con el remate, pero mejor el bloqueo del equipo del Estelí, que para fortuna del Tren del Norte el balón cae dentro del terreno de juego. Cuidado, que el Real Estelí ya se va acercando. Ya ha tenido bastantes puntos consecutivos, que eso está poniendo en peligro un poco al equipo de Chontales debido a la gran diferencia que llevaba. Así que 19 sobre 17, vamos a ver cómo se desarrolla este segundo set. Le recordamos a los que tal vez se están conectando hasta ahora, estamos en el segundo set, el primero lo perdió Chontales, y este que se está desarrollando, vamos a ver quién se lleva este segundo capítulo de este partido flemático que le llevamos a través del canal olímpico nicaragüense. Ahí vemos el balón en terreno del Estelí, ahí logra mantener vivo el esférico el equipo del Tren del Norte. Por parte de los vestidos de rojo el día de hoy, ahí con ese remate del equipo de Chontales, pero mejor el bloqueo y la devolución del balón que nada pudo hacer el equipo de los toros ahí para mantener viva la jugada. Ahí vemos nuevamente a Johnny Celedón, el número uno del equipo del Estelí, preparándose para realizar el servicio. Balón en juego en terreno de Chontales. Dari González manda ese pase para Víctor Fonseca. El balón en juego en terreno del Estelí. Buen remate por parte de Dani, pero mejor el bloqueo de los muchachos de Chontales para sumar el punto número 20. 2 puntos de diferencia, 20 a 18 el encuentro. Partidazo de infarto acá en el Instituto Nicaragüense de Deportes. Muy contento de llevarle las acciones de este partidazo. Este partido entre los toros de Chontales contra Real Estelí. Los toros que llevan 20 puntos a su favor, pero muy bien de parte de Brian Orozco del Real Estelí, que le supo buscar el espacio ahí en la zona central, adjudicándose con el punto número 19 para el Tren del Norte. Ahí Brian Orozco, que el mismo se prepara para realizar el servicio. Orozco, el número 6. Tengo un dato interesante. Orozco es esposo de Fernanda Mendoza,
que jugó para el equipo del Granada en la pasada liga de primera división también femenina. Orozco y Fernanda, ambos atletas de la disciplina del voleibol, que bueno, les mandamos un saludo a ambos y recientemente tuvieron a su hija pequeña también enferma, sin embargo ya logró recuperarse la pequeña, la chiquita, y pues ya vemos que Orozco está listo para disputar este torneo, que hemos visto que ha estado jugando bastante bien en lo que va del encuentro. Así que esperamos de que su hija también lleve el voleibol en la sangre para que nos muestre un poco del talento que probablemente le han heredado sus padres. Ahí vemos el punto que sumaba el equipo de la Estelí. El equipo ahí se preparaba Solís para realizar el servicio. Bien la recepción por parte de Chontales. Buen remate por parte de Ayesta, que pega, que rompe el bloqueo del equipo del Estelí para sumar el punto número 22 del equipo de Chontales. Nervios a flor de piel acá. En estas instalaciones, el conjunto de Chontales se aferra a la victoria de este segundo set. Dos puntos de ventaja que tiene contra el Real Estelí. Otro punto más, un error. El balón salió afuera de la zona correspondida, 23 sobre 20. Ya serían entonces dos puntos y de tiempo muerto el entrenador Néstor Ramos. Se vio obligado a pedir tiempo. Vamos a ver qué le hizo a sus muchachos. Y también por el equipo de Chontales. Yo creo que ese tiempo que pidió el entrenador Jairo Flores se le hizo factible para sus muchachos, para poder hablar de qué es lo que pasaba en la cancha, para poder decir la estrategia correspondiente en tanto a lo que respecta a este segundo set. Segundo set bastante importante que lo está llevando la batuta ya de este segundo capítulo el equipo de los Toros de Chontales. Así es, ahí vemos en pantalla que está el tiempo fuera por parte de profesor Néstor Ramos. Ramos pidió ese tiempo ya que está viendo que su equipo está a punto de perder nada más dos puntos para que se acabe este segundo capítulo del encuentro. El equipo de Chontales, ya ahí vemos la barra del equipo de Chontales, una barra bastante enchufada ahí dándole apoyo al máximo a su equipo. Ahí para lograr emparejar el marcador, emparejar el juego. Y ya vemos ahí el error de Daryl González en el servicio que permite que sume el punto número 21 al equipo del Tren del Norte. Ya el Real Estelí ya, otro punto más, Chontales 23 sobre 21. Chontales las dos puntos nada más de poder llevarse este segundo encuentro. Vemos las acciones ya de este partidazo. Pero todavía Real Estelí se rehúsa a perder este segundo set. Vamos a ver cómo responde Chontales. No podemos dar ya un pronóstico certero debido a las jugadas que hemos estado presenciando, que nos tiene, yo creo que de infarto muchachos, el día de hoy, este partido acá a través del canal olímpico nicaragüense. Y ahí el profesor Flores pide un tiempo ahí para organizar mejor a sus jugadores. Vieron que el tiempo solicitado anteriormente por Néstor logró hacer efecto tanto en los jugadores del Estelí como en los jugadores de Chontales, que ahí lograban sumar dos puntos. Ya se ponen a un punto de diferencia, 22 a 23 el encuentro, nada más a dos puntos de que finalice este segundo set. Vamos a ver si el equipo de Chontales logra mantener la ventaja y logra llevarse este segundo set para emparejar las acciones del encuentro e irnos a la largue. Ahí vemos que Denny García, el número 2, se prepara para realizar el saque. Ahí esperando las indicaciones del árbitro. Ya el árbitro da la señal de que realice el servicio. Ya ahí Denny se prepara para realizar el saque. Buena recepción por parte del equipo de Chontales. Ahí bien el pase de Daryl González y mejor el remate por parte de Ayesta, que ya nos pone el segundo set a un punto de que se lo lleve el equipo de Chontales. Estamos en el set point ya para que el equipo de Chontales empareje el encuentro, las acciones del encuentro. Ahí vemos el servicio de Ayesta. Buena recepción por parte de Chontales, el balón de Estelí, perdón, el balón en terreno del propio Estelí. Ahí vemos al líbero, el primer balón en juego. Buena recepción por parte de Briseño. Sin embargo, le otorgan el punto
por una falta del equipo de Chontal. Le otorgan el punto al equipo del Estelí. 23 a 24, seguimos en set point. Vamos a ver si el equipo de Chontales logra rematar este segundo set y adjudicárselo a su bolsillo. Ahí vemos la mala recepción por parte de Ayesta, que empareja las acciones 24 a 24, bastante peleado este segundo set, bastante peleado por ambos equipos. Ahí vemos a Emilio Andrew prepararse para realizar el servicio, el número 13 del equipo de la Estelí, preparándose para poner el juego, para poner el balón en juego. Y ya vemos ahí el remate, el saque por parte de Andrew, que se va por afuera, y nuevamente estamos en set point. Ahí vamos a ver si el equipo de Chontales logra imponerse y ya finiquitar este segundo set. Ahí vemos que no se va a realizar el cambio que se pretendía hacer, y nuevamente Barea se prepara para realizar el servicio. Barea, el número 11 del equipo de Chontales. Ahí activada la barra del equipo de los Toros. Ahí Solís con ese pase, un buen remate por parte del número 6, Brian Orozco, que nuevamente iguala el marcador. Así es, Brian Orozco, ahí vemos en la repetición, en las alturas, Orozco no pudo con ese balón, se le fue de las manos, no encontró la recepción correcta el equipo de Chontales. 25-25, un partido bastante ajustado, bastante batallado el día de hoy entre Real Estelí contra Chontales. Vamos a ver quién da este primer punto, y es gracias a ese error, a ese bloqueo inminente del parte del Real Estelí, que se le adjudica otro punto, 26, o un punto entonces para hacer el Real Estelí de poder ganar. Vamos a ver si Chontales puede emparejar. Ya pidió tiempo el entrenador Jairo Flores, no es para menos. Yo creo que la presión a esta altura del segundo set es bastante increíble. Creo que mantiene un poco nervioso a los muchachos, porque saben de que son partidos importantes, es el partido inaugural. Creo que todos quieren arrancar con un gran pie derecho. Sin embargo, bueno, yo creo que todos quisieran ser ganador, pero acá solo uno va a lograrlo, sin desacreditar el trabajo que han venido realizando todos estos muchachos el día de hoy, Braulio. Así es, ahí vemos que el equipo de Chontales no lograba aprovechar la ventaja que tenían. Tuvieron una ventaja de hasta 4 puntos. Sin embargo, el Estelí logró acortar la distancia hasta ponerse tablas en el marcador. Y ahora ya está nada más a un punto de llevarse este segundo set. El equipo de Chontales tuvo las posibilidades, todavía tiene la oportunidad. Sin embargo, un error del equipo de los Toros podría ya dar este segundo set al equipo del Estelí. Ahí se prepara el número 5 del equipo del Estelí, Elías Arauz, para realizar el servicio. Arauz ya se pone en el aire para poner el balón en juego. Abner ahí con el pase a Fonseca. Fonseca con ese remate ahí que se estrella contra el bloqueo del equipo del Estelí, para poner nuevamente tablas en el marcador 26-26. En grandes aprietos el equipo del Real Estelí ante los Toros de Chontales. Los Toros resignándose a perder este segundo set, lo está haciendo notar. Y vamos a ver cómo responde estos muchachos que han venido desde largo, y también el Real Estelí, a disputarse este partido acá en la capital, Managua, Braulio. Así es, el equipo de Chontales no quiere dejar morir este set. Sabe que si no logra ganar, sabe que si no logra llevarse este set, es probable de que no logre llevarse el encuentro. Ahí veíamos el error por parte de Abner Briceño. Con esa recepción de balón no lograba conectar bien las manos con el esférico. Y ya le da el punto número 27 al equipo del Estelí. Set point, todavía seguimos en el set point, para que el equipo del Estelí en esta ocasión se logre llevar este segundo set. Ya vemos ahí a Johnny Celedón prepararse para realizar el servicio, el número 1 del equipo del Tren del Norte. Ya estamos esperando ahí las indicaciones de los árbitros, revisando que la rotación esté correcta. Y ahí vemos al número 1, Celedón, prepararse para el servicio. Pone el balón en juego. Ahí vemos la recepción de Briceño. El pase de Daryl, gran remate por parte de Fonseca, que manda ese balón afuera. Sin embargo, ese balón lleva a roce, ya suma el punto número 27 el equipo de Chontales. No quiere
dejar ir este set. Se aferra a la victoria de este set el equipo de Chontales. Ya pone Fonseca, el mismo Fonseca, el balón en juego. El equipo de la Estelí ahí manteniendo vivo el balón. Abner manteniendo vivo el balón en terreno de Chontales. Ahí está con ese remate. Se agarra desprevenida la defensa del equipo del Estelí. Y asuma el punto número 28 el equipo de Chontales. Nuevamente nos ponemos en set point. Esta vez para el equipo de Chontales. Así es, ya la fanaticada, la emoción es bastante interesante, increíble acá en el Instituto Nicaragüense de Deportes, en la cancha de voleibol, la casa de los amantes del voleibol. Y ahí tenemos entonces ya las acciones de este punto importante del día de hoy, punto para set. Vamos a ver cómo reacciona Braulio. Ahí vemos ahí el pase de Daryl, ahí está con el remate, mejor el bloqueo del equipo del Estelí. Solís manteniendo vivo ese balón. Ahí Fonseca tratando de recepcionar ese balón. Sin embargo, manda el esférico afuera. Y ya nuevamente tenemos tabla en el marcador, 28-28. Hemos estado viendo un partido bastante interesante. Un partido muy vistoso, intenso por parte de ambos equipos. Y ya vemos ahí que nos estamos yendo a la larga. Esperemos de que el encuentro nos siga ofreciendo ese nivel de intensidad de juego por parte de ambos equipos. Ahí el equipo de Chontales nuevamente suma otro punto, 29-28. Ya se pone nuevamente en ventaja el equipo de los Toros. Un set bastante doloroso, un set bastante impresionante por parte de los dos equipos que han alargado este set. Se ha movido allá por los casi 30 puntos, de hecho. Y va a ser entonces punto para el equipo del Real Estelí, 29-29. Necesitamos dos puntos para finiquitar quién va a ser el ganador, el que se lleva la victoria de este segundo set. Vamos a ver entonces si va a ser Real Estelí o el equipo de Chontales, que Chontales para mí ha sido mejor en este segundo set. Por su parte, Real Estelí también ha sofocado, ha puesto en aprietos, pero Chontales, debido a que perdió el primer set, ya se está reivindicando ya en este segundo. Así que vamos a ver el desarrollo de las acciones de este partido. 29-30. El equipo de Chontales nuevamente se pone en ventaja. Set point nuevamente para el equipo de los Toros. Set point. Corregimos. El equipo. El punto se lo adjudican para el Real Estelí. Ahí nuevamente estamos en set point. Y el equipo del Estelí suma su segundo set. Sumó punto número 31. Ya logran adjudicarse el segundo set del equipo del Tren del Norte. Un set bastante peleado. El equipo de Chontales no lo quería dejar morir, no lo quería perder. Sin embargo, no le alcanzó. Y el equipo del Tren del Norte se adjudica el segundo capítulo del encuentro. Hay que resaltar también, muchachos, el trabajo que realizaron estos dos equipos en este segundo set. Un segundo set bastante disputado. Un segundo set muy peleado el día de hoy. Yo creo que si hubiera ganado cualquiera de los dos, en este caso ganó Real Estelí, hubiera ganado Chontales, yo creo que hubiera sido merecedor de este segundo set debido al dinamismo que propusieron, a las jugadas, al contraataque, al juego de ofensiva y defensiva que nos mostró en este espectacular segundo set. Así que vamos a ver cómo reaccionan estos dos equipos. Vamos a ver si Real Estelí pueda llevarse la victoria. No se le ha sido fácil para el Real Estelí, Mónica, debido a que Chontales ha propuesto, y vamos a ver cómo responden estos muchachos. Yo creo que ha sido bastante difícil para ambos, ya que nos hemos ido ya hasta los 31 puntos, que los 31 puntos ya son ya puntos bastante dolorosos para cada uno de estos dos conjuntos. Así es, Francela, pero por ahí vemos que se están conectando más personas a nuestra transmisión, y si vos sos de lo que te estás conectando hasta ahorita, déjame hacerte un breve resumen de cómo termina el primer set. El primer set queda 14-25 a favor del Tren del Norte, Real Estelí, y el segundo set queda 29-31 a favor del Real Estelí. Por ahí vimos que el conjunto de Chontales no lo dejó nada fácil, dieron la batalla, se aferraban a la victoria, sin embargo se impuso más la garra del Tren del Norte. Vamos a darle lectura rápidamente a los comentarios que nos están llegando a través de nuestra transmisión, porque Carlos Vega dice: vamos Chontales. Andrés Ortiz Arias está apoyando a Chontales
y Zig de Casillita. Vamos, Chontales arriba, Chontales son los mejores. Qué bonito ver el apoyo que está teniendo no solo Chontales, todos los equipos en esta gran apertura. Ya sabes que si vos querés disfrutar, seguir disfrutando de esta liga, seguinos en nuestras redes sociales. No solo estamos en Facebook, también estamos en Twitter, en Instagram, y ahí aparecemos como Comité Olímpico Nicaragüense, o bien te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube como Comité Olímpico Nicaragüense, que ahí semanalmente estamos subiendo un breve informativo, más ahora que estamos con esto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Date cuenta de lo que está sucediendo ahí en Tokio de primera mano, igual de la participación de nuestros atletas nicaragüenses. Vimos que el día de ayer, jueves, terminó pues con éxito lo que fue la disciplina de remo, tanto como para Evidelia en la rama femenina y para Félix Damián Potoy en la rama masculina. Gran representación por parte de la Tierra del Agua y Volcanes allá al otro lado del mundo, Francela. Ahora sí, ya vuelven a renovarse las acciones. En el tercer set veremos si Chontales logra ganar este y nos obligaría a irnos a un cuarto set, y por qué no también a un quinto, o si el conjunto del Tren del Norte ya logra poner su sello a este partido. Así es, yo creo que ha sido un partido digno de una serie inaugural. También por el otro costado tenemos a Rivas enfrentándose ante Matagalpa, que ha sido un partido bastante difícil para los dos equipos, ya que no han podido terminarlo. Y nosotros vamos a estarle llevando el detalle de este encuentro de Chontales contra Real Estelí. Entonces se viene en la zona de servicio el jugador número 11, Juan Barea. Ya el balón en juego, ya el balón ya está en acciones y va a ser punto para el equipo del Real Estelí. Punto entonces, el primer punto, Real Estelí con 2-0 a su favor, mientras que Chontales, nada para Chontales. Vamos a ver cómo actúa ya en este tercer set que será decisivo para ambos conjuntos, Braulio. Así, ahí vemos el balón en juego. Buen remate por parte del equipo de Chontales, sin embargo ahí hay invasión y le otorgan el punto número 3 al equipo del Estelí. 3-0, ya ahí suma su tercer punto. El Tren del Norte parece que hasta el momento, si el equipo del Estelí logra mantener la ventaja, se puede adjudicar este primer encuentro en la primera jornada de la Liga de Voleibol de Primera Dama, División Masculina. Y ahí vemos el punto por parte del equipo de Chontales. Daryl González se prepara para el servicio. Buena recepción por parte del equipo del Estelí. Un buen remate por parte de Brian Orozco, que parece que no le pegó bien al balón. Sin embargo, para fortuna de él, el equipo de Chontales no estaba atento al esférico. Y asuma el punto número 4 del Tren del Norte. Yo creo que el cansancio a esta altura es bastante evidente, pero aún así los muchachos han puesto de todo su esfuerzo, porque saben que hasta estas instancias tiene que llegar un partido hasta el tercer set. Sin embargo, también podemos observar cuarto, quinto set. Ya nosotros hemos sido testigos del partido bastante flemático, porque no lo vimos en la liga femenina. Y no vamos a dudar que lo vamos a ver con los muchachos que estaban ansiosos de iniciar esta liga, que yo creo que esta liga va a potenciar a muchos talentos de cada departamento, de cada rinconcito de nuestra linda y amada Nicaragua. Así que ya Real Estelí con un punto a su favor, 3-2 sobre los Toros de Chontales. Así es, 3-5 ahora, ahí con ese error en el servicio por parte del equipo de Chontales, que estrellaba el esférico contra la net. Vemos que se prepara Brian Orozco, el número 6 del equipo del Estelí, a realizar el servicio. Buena recepción por parte de Briseño. Bueno el pase de González. Y el remate de Fonseca, mejor, que estrella el esférico contra el bloqueo del equipo del Estelí, que manda el esférico a un costado del terreno de juego. Ya vemos ahí que se prepara el número 13 del equipo de Chontales, Álvaro Flores. Flores realiza el servicio, el balón en terreno del equipo del Estelí. Solís con el pase para Johnny. Ahí Fonseca manteniendo vivo el balón, rescatando Flores el esférico. El equipo del Tren del Norte, ahí ese pase de Solís para Andrew, que permite sumar el punto número 6 el equipo del Tren del Norte. Efectivamente, Braulio, ya está empezando a llover acá en el Instituto Nicaragüense de Deportes. Sin embargo, eso no te tiene para llevarle la transmisión de este partido. 5-3 sobre Chontales. Real Estelí adjudicándose con otro punto más
Chontales tiene que ponerse un poco más a la expectativa. Independientemente que llevan dos sets perdidos, pero puede llegar a remontar, a llevarse este set. Y por su parte, Estelí tiene que seguir con el mismo ritmo que está proponiendo, y me imagino que eso es lo que van a hacer, eso es lo que le ha indicado el profesor, su entrenador, Néstor Ramos, el día de hoy. Ahí vemos ese remate de Deni García, que entregaba el esférico contra uno de los jugadores del equipo de Chontales, que no podía recepcionar bien ese balón y mandaba el esférico para afuera, y ya suma el punto número 17 el equipo, perdón, el punto número 7 el equipo del Tren del Norte. Ahí vemos que se prepara Arauz, el número 5, por parte del Estelí. Ahí Fonseca con el remate, bien ahí en el rescate, Briseño mantiene vivo el balón, el esférico en terreno del Estelí. Ahí Briseño bien con la recepción de ese balón, gran remate por parte de Johnny. Ahí vemos el remate de Denis García, mejor Anthony Castilla. Ahí el remate de Fonseca, directo a la zona número 5, perdón, en la zona número 6. Ahí lograba colocar el balón Fonseca y sumar el punto número 4 el equipo de Chontales. Fonseca, que ha tenido bastante presencia en base a su equipo, a los Toros de Chontales, ha propuesto ataques, ha defendido, ha llegado a colocarle, a saberle también descubrir los espacios que está proponiendo la defensa, la defensiva del Real Estelí. Es todo equipo que el juego a la defensiva y a la ofensiva también ha sido bastante notorio. Y vamos a ver cómo responden estos dos equipos ante las situaciones que se le han presentado el día de hoy. Punto para el equipo de Chontales, 7 sobre 5, ganando hasta el momento Real Estelí. Y veíamos que el equipo de Chontales sumaba el quinto punto con ese remate de Johnny que se iba por un costado. Ahí el balón en juego en el terreno de Chontales. Gran remate por parte de Eni García, que no logra recepcionar Anthony, el número 10 del equipo de Chontales. Ya el Estelí suma otro punto para ponerse a 3 puntos de diferencia ante el equipo de los Toros. Ahí teníamos 8 a 5 Real Estelí, viene entonces a la zona de servicio con Johnny Celedón. Vamos a ver este muchacho si su servicio va a ser efectivo o no, y ya lo vemos en las acciones de este partido, Braulio. Ahí vemos la recepción por parte del equipo de Chontales, ahí tratando de mantener vivo el balón, sin embargo, el punto es para el equipo del Estelí. 9 a 5, ya se pone a 4 puntos de diferencia el equipo del Tren del Norte. Y Johnny Celedón se prepara para realizar el servicio. El balón en el esférico, en el aire, en terreno del equipo de Chontales. Ahí disputado ese esférico. Ahí Daryl poniéndose atento al balón para otorgarle esa disputa, para otorgarle la victoria de esa disputa al equipo de Chontales. Ahí veíamos a Fonseca con el servicio, Solís con ese pase a Denis. Ahí el balón disputado, bien atento ahí Briseño para rescatar ese balón. Ahí no se entiende, no se hablan. Ahí está ahí Fonseca, sin embargo logran rescatar el balón. Balón en terreno del equipo de Chontales, buen remate por parte de Fonseca. Ahí Castilla rescatando, manteniendo vivo el esférico. Buen remate por parte de Ayesta. Ahí bien atento Johnny Celedón. Denis García con el remate. Y estrella el balón contra el bloqueo del equipo de Chontales por parte de Barea. 11 a 5, si no me equivoco, Fran. Hubo roce por parte del equipo de Chontales. Yo creo que si no hubiera metido un poco las manos, hubiera sido punto para los Toros. Sin embargo, exquisita jugada la que pudimos observar, un poco de dificultad en el equipo de Chontales debido a que dos de los chicos que estaban defendiendo su zona no pudo entenderse, pero pudo resolver la jugada. Así que ya vemos ya las acciones de este partido Real Estelí contra Chontales, que están dando el todo por el todo por llevarse la victoria de este ajustado partido, que no se le ha sido nada fácil para el equipo de Estelí. Aunque ya lleva dos sets a su favor, no se le ha sido nada fácil porque el equipo de Chontales se ha aferrado y le ha puesto en situaciones muy difíciles a este conjunto. Ahí ese balón que llevaba roce, sumaba el punto número 7 el equipo de los Toros. Ya se prepara Barea para realizar el servicio. Ahí con ese remate potente de Ayesta, que casi se estrella contra la humanidad
de Néstor Ramos, el entrenador del Estelí. Buena recepción por parte de Johnny Celedón, el número uno del Estelí. Ahí el líbero mandando el balón a terreno de Chontales. Buen remate por parte de Ayesta. Bien la recepción de Johnny. Ahí el líbero manteniendo el esférico vivo. Dale con el pase a Ayesta. Buen remate de Ayesta. Buen bloqueo por parte del equipo del Estelí. Ahí buen bloqueo por parte de Chontales. Ahora ahí con el ahogo. Solís manteniendo el equipo de Chontales despierto ahí para que no los agarren movido. Buen remate por parte de Johnny directo al número 10, Anthony Castilla, que nada puede hacer para recepcionar bien ese balón. Ya suma el punto número 11 del equipo del Tren del Norte. Se le hizo difícil al equipo de Chontales recepcionar bien ese balón debido a la gran potencia que propinó el equipo del Real Estelí, que se caracteriza por llegar a proponer bastantes ataques, y también el equipo de Chontales. No ha sido gran la diferencia, 11-7, y va a sumar otro punto, sería entonces 8-11. Chontales, que se aferra a llevarse este tercer set, y por su parte Real Estelí a desligarse de estos muchachos, de este equipo que le ha costado bastante poder ganarle en estos dos primeros sets. Buen remate por parte de Álvaro Flores Díaz ahí para sumar el punto número 8. Y al equipo del Estelí suma el punto número 12 con ese remate y que estrella contra el bloqueo de Chontales. Buen remate por parte de Denny García ahí para ganar, para encontrar desprevenido a Asner Briseño ahí, que no lograba mantener vivo el esférico. Y ahí vemos que Denny García se prepara para realizar el servicio. Ahí vemos que el equipo de Chontales también está teniendo problemas ahí con el piso que se está mojando, ya que tenemos aquí en el IND, está lloviendo y vemos que se está filtrando un poco esa brisa que está cayendo en estos momentos. Así que ahí vemos que el equipo de Chontales puede tener algún que otro inconveniente con el suelo mojado. Ya lograron solucionar el problema. Ya ponen el balón en juego. Ahí Briseño con el esférico. Manteniendo vivo el esférico. Se duerme Solís, el número 8. Y ya suma el punto número 9 el equipo de Chontales. Era Castilla ahí que le otorga el punto número 9 para el equipo de Chontales. Veremos entonces ahí Real Estelí con ese disparo, resolvió la jugada, le dio el punto número 13-13-9 de este partido flemático que usted lo está pudiendo disfrutar a través del canal olímpico nicaragüense, Braulio. Así es, ahí vemos que el mismo Orozco se prepara para realizar el servicio para el equipo del Tren del Norte, el Estelí, que está ganando 13-9. Orozco, que estrella el esférico contra la net para otorgar el punto número 10 al equipo de los Toros de Chontales. Los Toros que todavía no se dan por vencido, no quieren dejar ir el encuentro tan fácilmente. Saben que aún pueden irse a la larga ganando este set. Que puedan ir hasta el quinto set si se ponen las pilas y se enchufan en el encuentro. Ahí vemos gran remate por parte de Johnny, que no puede recepcionar ahí estas, que le otorga el punto número 14 al equipo del Tren del Norte, 10-14. Lo agarró bastante desprevenido a Ayestas, de hecho estaba en el suelo y no pudo resolver ese balón. El equipo de Real Estelí, 4 puntos de diferencia sobre los Toros de Chontales, los Toros que han dado un excelente trabajo, pero no le ha sido bastante factible debido a que ya lleva en desfavor dos sets que ha perdido. Y que Real Estelí ha sabido aprovechar ciertas situaciones. Y es por eso que le otorgan el punto número 14. El punto número 15, que diga. Ahí tenemos entonces Real Estelí con 15 puntos. Mientras que Chontales con 10 ya en las acciones de este partido. De este tercer capítulo de esta liga de primera división de voleibol masculino. Ahí veíamos ese remate de Johnny Celedón, que se iba por un costado, remate fuerte, sin embargo iba muy alto y para un lado, fuera de terreno de juego. Ya suma el punto número 11 el equipo de Chontales, 11-15, ya se prepara
Ya entra Gallo, Gabriel Gallo, para realizar el servicio en esta ocasión. Número 2 del equipo de Chontales se prepara para poner en juego el balón. Ahí están esperando a la mesa técnica, la mesa de puntajes, ahí esperando la asistente, la árbitro asistente, las últimas indicaciones de la mesa técnica para ya dar la señal de que pongan en juego el esférico. Ahí vemos que en la otra cancha, del otro lado de la cancha, aquí mismo en el gimnasio de voleibol, se está llevando a cabo el partido entre los indígenas de Matagalpa y el Frente Sur Rivas, que va ganando 2-1 en set. Ahorita disputándose el cuarto set entre el equipo de los indígenas y el Frente Sur Rivas. Aquí vemos también que ya se ponían las acciones en juego, ahí con un remate por parte de Andrew, que permitía el punto número 16 para el equipo del Real Estelí. Ahí vemos a Johnny Celedón con el servicio, buena recepción por parte de Briseño. Ahí el remate por parte del número 3, Víctor Bermúdez. Ahí con la recepción, sin embargo, le otorgan el punto por una falta al equipo de El Estelí. 17-11 el encuentro. Así es, ahí teníamos entonces 17-11. Chontales que se ha visto en bastante aprietos. 17-11 que lo está dominando hasta el momento en los dos primeros sets. Y en este tercero, el equipo de Real Estelí, que creo que ha salido con una visión bastante asertiva. Por su parte, Chontales también ha dado el todo por el todo, pero se le ha visto bastante situaciones complicadas, pero que ha sabido resolver el equipo chontaleño, Braulio. Sí, ahí veíamos el esférico en juego, ahí con ese punto del equipo de Chontales. Ya terminan las acciones en el partido, en el juego entre los indígenas de Matagalpa y el Frente Sur Rivas. El Frente Sur que se adjudica la victoria en esta primera jornada. El equipo de Matagalpa le logró sacar un set en el tercer set. El tercer set se llevó el equipo de Matagalpa. Sin embargo, el Frente Sur se puso las pilas y supo imponerse ante el equipo de Matagalpa y ya se llevaron la primera, se adjudicaron la primera victoria. Teníamos el resultado del otro partido. Frente Sur logró ganarle al equipo de Matagalpa. Hacemos la corrección. Frente Sur le ganó el primer set. Le ganó el primer set 25-13. Luego el segundo 25-21. Ya el tercero lo perdió 25-23. Y Rivas ya cerró su encuentro en el cuarto set con 25-18. Así que Rivas, felicidades al equipo ribense, que fue un partido bastante difícil para ellos, ya que pudieron, obligaron el equipo de Matagalpa a que se fuera un cuarto set. Y por su parte, ya en las acciones de este partido, 19-13, el equipo de Estelí llevándose la ventaja. Vamos a ver si estos muchachos ya finiquitan, ¿por qué no?, este partido. O Chontales presiona aún más el equipo de Real Estelí para que nos vayamos a un cuarto set. Nada está escrito, todo lo vamos a saber a continuación, Braulio. El equipo de Rivas que en la segunda jornada recibe al equipo de Carazo en casa, en la ciudad de Los Mangos, donde ya dijimos que íbamos a estar presentes para llevarle a cabo la transmisión de ese partido frente a sus Rivas contra Carazo a través del canal del Comité Olímpico Nicaragüense. Ya el equipo de la Estelí se prepara para realizar el servicio. Ahí Solís con el saque, buena recepción por parte del equipo de Chontales. Mejor ahí Johnny Celedón manteniendo vivo el balón, ahí con el remate de Denny García, viene la recepción de Gallo. Fonseca con el pase, sin embargo ahí le cantan doble golpe al equipo de Chontales, al número 9, Víctor Fonseca. Y ya el Estelí suma el punto número 21, 13-21, 4 puntos para que finalice el encuentro. Ahí Flores, Jairo Flores pide el tiempo para ordenar a sus muchachos. Ya estamos a 4 puntos de que finalice el encuentro. El equipo del Estelí se llevó los dos primeros sets. Estamos a punto de que se lleve este tercer capítulo del encuentro, si no nos da una sorpresa el equipo de Chontales.
para adjudicarse la primera victoria del campeonato el equipo del Real Estelí. Ya en este tiempo pedido por el entrenador de los Toros de Chontal, Jairo Flores, yo creo que le está dando ánimo a los muchachos de que puedan revivir ya en este tercer set, un tercer set que hemos visto distinto a los Toros de Chontal a comparación del segundo, que obligó al equipo de Estelí a que nos fuéramos a 31 puntos, imagínense ustedes. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla ya en esta etapa, en este tercer set, 21 puntos para Real Estelí. Han habido bastantes construcciones de ataques por parte de los dos equipos, pero es más notorio el trabajo que ha venido haciendo el conjunto del Tren del Norte sobre el equipo de Chontales, siempre sin desacreditar al equipo chontaleño que ha venido de largo. Estos dos equipos han venido de largo para disputarse este encuentro acá en la capital, en el Instituto Nicaragüense de Deportes. 21 sobre 14, nuevamente el equipo de Chontales a la zona de servicio, dando ese servicio y la respuesta del equipo de Estelí, Braulio. Así es, ahí vemos el balón en juego en terreno de Chontales. Briseño manda el esférico a terreno del Estelí. Gran remate por parte de Eni García, buena recepción del equipo de Chontales. Ese remate ahí por parte del número 3 del equipo de Chontales, Bermúdez. Ahí el balón en terreno de del Estelí, el pase de Solís a García, buen remate, pero mejor la recepción del equipo de Chontales, buen bloqueo por parte del Estelí. Vemos el rally ahí que nos están ofreciendo ambos equipos. Ahí ese remate de Ayesta que se estrella contra la antena y ya le permite sumar el punto número 23 al equipo del Tren del Norte. Nada más a dos puntos de que finalice el encuentro. Y ahí vemos a Solís realizando el servicio, buena recepción por parte del equipo de Chontales. Ahí tratan de mantener vivo el balón el equipo de Chontales, manda el esférico a terreno del Estelí. Gran remate por parte de Brian Orozco, que lleva a Rose. Y ahora nos ponemos a match point para realizar lo que sería la primera victoria de el Estelí en este torneo. Un punto para que finalice el encuentro, un punto para que se lleve este juego el equipo del Tren del Norte, inaugurando esta primera jornada del campeonato, mostrando que tiene la valía el equipo del Tren del Norte en cada una de las disciplinas en las que participa para adjudicarse cada uno de los campeonatos que disputa el equipo del Tren del Norte, ya sea voleibol, ya sea básquetbol, ya sea fútbol. En todas las disciplinas, en todas las ramas, el equipo del Tren del Norte da de qué hablar y para bien. Así que ahí vemos que el equipo, el profesor Ramos, prepara el último cambio para el equipo del Tren del Norte. Entra el número 10, Juan González, para realizar el servicio. Este servicio que va a realizar el número 10. Ahí vemos la plática de los árbitros, árbitro asistente Erika Calero con el árbitro Silva. Ahí vemos que están realizando, corrigiendo los últimos detalles del encuentro. Ahí vemos que el punto se le otorga al equipo de Chontales. 15 a 22 está el encuentro. Punto para el equipo de los Toros. Ya se prepara Ayestas para realizar el servicio. Ahí hacían la corrección los árbitros y la mesa de anotación. Y Ayestas realizando el servicio. Ese saque que se va por un costado para sumar el punto número 23 al equipo del Tren del Norte. Ya Brian Orozco, el número 6, se prepara para realizar el servicio. Orozco pone el balón en juego. Ahí está, recepciona. Gallo da el pase para Fonseca. Un buen remate de Fonseca que rompe el bloqueo del equipo del Tren del Norte. Y ya suma el punto número 16 el equipo de Chontales. Así es, ya en la recta final de este tercer episodio, 23 sobre 16, el equipo del Real Estelí sobre los Toros de Chontales. Chontales que arrancó
en el primer set que lo perdió, ya luego el segundo obligó a que nos fuéramos ya 31 puntos, haciéndole difícil al equipo de Real Estelí, pero ahora vemos que el Tren del Norte ya está a solo un punto de llevarse este partido que ha sido bastante entretenido en lo que respecta visualmente y nos ha dado exquisitas jugadas en este encuentro, Braulio. Ahí veíamos el remate del equipo de Chontales, ahí la recepción por parte de Mauricio Picado, el número 9, el recién ingresado al terreno de juego, y ahí vemos que el balón lo pone en juego Gabriel Gallo, ahí el pase por parte de Solís para el remate de Johnny Celedón para finiquitar el encuentro. Victoria del equipo del Real Estelí. El Tren del Norte se adjudica este primer encuentro y ya tenemos al primero de la tabla hasta el momento, ya con estos dos encuentros realizados. El Frente Sur Riva está en segunda posición perdiendo un set y ya el equipo del Tren del Norte se pone en lo alto de la tabla con su partido perfecto que realizó el día de hoy. Ahí vemos el saludo de ambos equipos. Y Fran, ¿qué te ha parecido este encuentro? Bastante movido. Tus impresiones de ambos equipos en este arranque del torneo. Efectivamente, Braulio, ahí vemos los resultados. Real Estelí se llevó de corrido estos tres sets que no se le hizo muy fácil ya en la segunda altura de este set, 31 sobre 29, luego 25 sobre 17 y el primero que lo ganó 25 sobre 14. Yo creo que un partido un poco complicado para el Real Estelí. Yo creo que un partido de adaptación para el conjunto de Chontales. Vamos a ver si Chontales en su otro partido, que me imagino que va a ser en casa, pueda tener un poco más de confianza a la hora de proponer los ataques, y también este partido le va a servir para rectificar los errores que se vieron notorios el día de hoy. Por su parte, Estelí me imagino que va a trabajar de la mano con su entrenador para los próximos partidos que se avecinan en esta liga aclamada por muchos los amantes del voleibol. Así que vamos a tener otro partido, vamos a tener las Panteras de Managua contra las Brumas de Jinotega, va a ser el otro encuentro que nosotros vamos a estar transmitiendo, y también con este resultado vamos a ver cómo se colocan los equipos en la tabla de posición. Y ustedes, gracias por estar conectados, yo sé que estaba la barra de Chontales pendiente de esta transmisión del canal olímpico nicaragüense. Mónica. Así es, Francela, gracias por estar conectado. Francela, hasta el momento ya podemos ver que hay dos equipos que podrían estar ocupando hasta este momento el primer y el segundo lugar en la tabla de posiciones, que vendría siendo el conjunto de Rivas y el conjunto del Tren del Norte. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con este gran duelo entre las Panteras de Managua y el conjunto Las Brumas de Jinotega.